momento, di lo que quieras para defender a tus tigres, porque esto... Solo voy a decir una cosa, di muchas cosas. Bueno, programa, ya dije que traía el código de barras, ¡defiéndete! Muy bien. O sea, tienes tu espacio, te doy ahorita 10 minutos y que... No, no, una cosa. No, viste, tú dijiste... Oye, mucho tiempo para estar debatiendo a tu rayado. Con un argumento tengo para debatir. Yo te dije que traía el código de barras en el primer tiempo, marcado en el calzón. Nos ganaron. Párate ahí y dilo así a todo tu público. Solo... Es más, la luz para que se vea como un ser de luz que no lo es. Amigos tigres, los que en verdad son tigres, nosotros dominamos a Rayados por mucho tiempo. Ellos ni siquiera se acuerdan. Ajá. Los Rayados de moda ni siquiera se acuerdan. Exacto. Que Tigres tuvo una hegemonía, pero brutal, sobre Rayados. Están viviendo grandes épocas y solo quiero decir una cosa, Poncho. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero ¿cuándo necesita un equipo, cuándo requiere que su afición lo apoye más? ¿En el momento en el que va ganando o en el que va perdiendo? Los Rayados, cuando iban perdiendo 2-0, no se escuchaba nada en el estadio. ¿Cómo voltees a ver? Te odio. No sé. A tu público. Ahí está. A tu público. Ahí está, se enganchó. No, no traigo chícharo, me lo quito. No, no, son palabras mías. Son palabras, déjame, te robo luz. Y dime, respóndeme eso tú. Respóndemelo. ¿Cuándo requiere un equipo que su afición lo apoye más, que grite más, que le cante más? ¿Cuándo van ganando o cuando van perdiendo? No has aprendido como mis planetas. ¿Cuándo van perdiendo? ¿Y cuando iban perdiendo qué? ¡Callados todos! ¡Todos callados! ¡Estadio callado! ¡Estadio callado! ¡Sí o no! ¡Estadio callado! ¡Pechos fríos! ¡Pechos fríos! ¡Estos son unos pechos fríos! ¡Que Dios bendiga! Tienes razón. Tienes razón, pero... No, estoy ardido. Bueno, sí estoy ardido. Que Dios bendiga. ¿Estás ardido o no? Sí estoy ardido. Sí estás ardido. Ay, yo acepto. Estoy ardido.